Euripol, personajes, bueno, los actores y personajes principales de la película Diente por Diente. El cast estuvo conformado también por Carlos Cobos, que en paz descanse, por Fernando Becerril, por Vanessa Changuerotti, por Jimena Ayala, Anilu Pardo y algunas otras, otros actores por ahí que se olvidan, pero ese es el cast principal. No sé si es la pregunta. Sí, bien, ¿cuántas copias son las que se van a circular? Si es a nivel nacional y si esta cinta tiene de alguna manera para ti expectativas de tener esa magia del cine de seducir al público para asistir a la taquilla. Bueno, me parece. Creo que están confirmando esta semana algunos temas ahí con Cinemex. Ya confirmó Cinépolis y Cinemark y Cinemagic, que es una cadena de cines en el interior de la República. Y me parece que vamos a salir en DCP con, creo que son 15 copias, pero vamos a un estreno nacional en 13 ciudades. Y ya después hay una aventura ahí. Después de que se estrenen estas ciudades principales, van hacia otras ciudades, ¿no? Ahí, aquí tengo la lista. ¿Ciudades? 19 ciudades, son 3 estados. Va DF, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Hidalgo, San Luis Potosí y Coahuila. Lo que me comentaban es que después irá a otras ciudades. Y con Cinemagic van a cubrir otros, otras ciudades muy pequeñas. Pero sí es un estreno nacional. Y de expectativas de. ¿De qué, perdón? Las expectativas de la cinta para seducir al público a que se. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de que la gente vea la película, por supuesto. Que encuentren en Diente por Diente. Pues una opción, primero de entretenimiento, de pasarla bien y también de un rato de reflexión y de reflejo, ¿no? También de reflejo de lo que nos pasa. Pues yo creo que mis expectativas es que vaya mucha gente a ver la película. O sea, sí, me encantaría que tuviera mucho público, que se viera, que se comente. Pero bueno, pues todos sabemos que el cine mexicano pues la tiene difícil de repente por los espacios y por el tiempo de exhibición en salas que le da. Esperemos que este sea un caso positivo y afortunado. Todas las películas se comentan de manera muy corta de las personas, y creo que la mejor manera de difundirlas. Si tú fueras un espectador que obviamente tú la creaste, ¿qué comentarías de tu película para que al que se la comentas le atraiga y la recuerda? O sea, así como si no, yo vi esto. Sí, creo que mi primer comentario sería que es una película mexicana diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que es una película que está divertida, que no es la película mexicana de denuncia social terrible y devastadora, de la cual sales desgarrado y sin esperanzas, ¿no? Creo que Diente por Diente te ofrece un buen rato, además de que pues también trae una carga de denuncia social, ¿no? Y de crítica. Que hay buenos actores, el casting es muy afortunado, y creo que esos serían mis principales comentarios. ¿Qué tiempo se llevó el rodaje? ¿Cuánto salió el presupuesto para invertir en esta cinta? Híjole. Bueno, filmamos durante. Si mal no recuerdo, creo que fueron 5 o 6 semanas. Sí, fueron entre 5 y 6 semanas de rodaje. Y el presupuesto es un poco difícil de aterrizar porque hubieron muchas aportaciones en especie, pero al final es un proyecto aproximado a los 13 o 14 millones de pesos. Me gustaría preguntarte, ¿dónde surge la historia? O sea, ¿de dónde parte esta historia? Finalmente es una comedia sombría en la Ciudad de México, un poco rara, pero conocemos desde ese a Alfonso, hay personajes así en el medio periodístico como el que interpreta.
sí me gustaría como conocer la génesis de este proyecto. Tu interés era la comedia, esta comedia un poco con tintes de humor negro, pero más bien sombría, y para mí es como mi percepción. Esta película la escribí en el 2008. Acaban de entrar a robar a mi casa. Es como una anécdota que he contado muchas veces, pero la vuelvo a contar. Acaban de entrar a robar a mi casa, no era la primera vez. Parece ser que les encanta entrar a robarme. O tal vez, no sé si soy yo muy descuidado, pero la última vez ya rompieron una reja, una puerta de alta seguridad. Entonces creo que sí les gusta entrar a robar a mi casa. Y me han robado también el coche y la computadora y el teléfono. Y pues, creo que como todos, o sea, no me hago una víctima, creo que como todos en México, pues también he sufrido este fenómeno, ¿no?, del robo. Estaba yo muy enojado, muy frustrado, muy ciscado, muy paranoico, con muchas ganas de hacer algo. En ese momento estaba yo escribiendo un thriller asesorado por el maestro Casals con una beca de Incine. Lo dejé a un lado, me puse a escribir esta historia, que realmente yo lo escribí muy rápido. Creo que es el guión que menos tiempo me ha costado. Creo que lo escribí como en 2 o 3 meses sin parar. El primer tratamiento, ¿no? Y bueno, pues como inspirado como en esta sed de justicia o de decir algo, yo primero tenía una idea de hacer una película como, no sé si recuerdan esta película de The Warriors, ¿no? Quería hacer como un ejército de la ciudad que saliera a partir madres, como en un rollo de hacer justicia. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que no, que tampoco, que no era por ahí, que en México tampoco hay como mucho espacio para un héroe o un antihéroe. O sea, no somos un país en donde haya supermanes, ¿no? Entonces, más bien, me fui metiendo, creo que me jaló el personaje, este personaje Kramsky, que es un personaje gris, un personaje muy frustrado, personaje que no está pues contento o realizado en el terreno profesional. Es un padre que no tiene vida social, no tiene familia, no tiene pareja. Como muchos mexicanos, creo que vivimos en esa sombra. Y bueno, pues creo que también es importante mencionar que en 2008 el país estaba en una situación muy difícil, ¿no? Había un clima de violencia extremo. Ciudad Juárez estaba tomado por el crimen organizado. La gente que vivía en Ciudad Juárez estaba yéndose de sus casas, cerrando negocios. El ejército estaba ya entrando a la ciudad. También hubo en ese año un pico, una ola de secuestros impresionante. Creo que por ahí, por esas fechas, fue el caso del hijo de Martí. Ese era el clima en el que escribí yo la película. Y yo tenía miedo también con los tiempos del cine. Dije, bueno, pues no sé en cuántos años se vaya a estrenar, ¿no? Igual y ya pierde vigencia el tema. Y para mi sorpresa, pues hoy es mucho más vigente que nunca, porque hoy vemos todos estos grupos de autodefensa y, ¿no?, como policías ciudadanas que se están organizando en diferentes estados de la República. Yo creo que como respuesta a que el gobierno pues no nos da o no nos está brindando lo principal, que es seguridad. Entonces, pues, no sé si contestar tu pregunta, esa fue como la inspiración para escribir esto. Para Daniel, para Alfonso, la experiencia de esto, yo la verdad tengo muchos años como Alejandro Cárdenas dentro del periodismo y nunca he conocido a un periodista, reportero, redactor, editor de algún medio que fuera tan introspectivo, tan cerrado, tan solitario, tan oscuro, tan dejado de la mano de Dios y a la vez tan premiado por las dos viejas que se revientan la película, ¿no? Pero pues tal vez ahí está el secreto. Esta es mi primer película y pues yo creo que el personaje de Kramsky es para cualquier actor un personaje increíble de hacer, porque tiene muchos problemas adentro, ¿no? Entonces, por un lado está estas ganas de querer ser un novelista y esta necesidad de tener una vida como mucho más rodeada de belleza y que es todo lo contrario, ¿no? O sea, está totalmente rodeado de asuntos sórdidos
es huérfano, creo que un poco por ahí debe venir también el asunto de que sea un tipo tan solitario o con unas habilidades de socializar tan malas, ¿no? Pero después entra en un dilema que como actor es increíble trabajar, que es, por un lado está como vengando toda esa frustración a la hora de empezar a cometer estos asesinatos, pero eso también está alimentando una energía creadora, ¿no? Porque está escribiendo su novela mientras está cometiendo estos asesinatos. Entonces, pues creo que como creador, ponerte en una situación como esa es increíble, porque yo como actor puedo entender que una persona como esa, que tiene una necesidad creadora, pues se empieza a jugar el todo por el todo, ¿no? Con todo y los dilemas éticos y los dilemas morales en los que se mete, ¿no? Al final creó una bola de nieve mayor que él y bueno, ya no supo qué hacer. Independientemente de lo que nosotros pensemos, de si es un justiciero o no, etc., creo que el asunto de Kramsky como un creador, como un artista, ¿no? Eso fue para mí lo más interesante de trabajar. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Juan. Bueno, en mi caso, también es una de las películas en donde he tenido un personaje realmente pues, trascendente o importante. En otras películas he tenido participaciones más pequeñas. Y yo creo que aquí es donde pude de alguna manera desarrollar un personaje que ya estaba muy bien escrito por Miguel, y una de las cosas que tiene Miguel es que te da mucha libertad para crear. O sea, no es un director que sea rígido en el guión, sino puedes aportar, te da mucha libertad, y hay muy pocos directores que te permiten eso. Entonces sí, fue un momento de creación muy padre, hubo mucho trabajo de mesa, muchos ensayos. Y lo que a uno como actor le corresponde es ir proponiendo sobre la marcha, y Mike te llevaba muy bien sobre los terrenos donde tenía que pisar mi personaje. Yo lo tenía muy claro desde el principio, era un hombre que tiene un trastorno de la personalidad muy definido, ¿no? Es, de alguna manera un hombre esquizofrénico con una bipolaridad muy clara, que pues siempre ha estado muy cercano a la violencia. Es un hombre que es el reportero gráfico de un periódico de Nota Roja, pues está acostumbrado a ver la violencia, y es un hombre que de alguna manera está metido en este rollo de decir vamos a vengarnos de todos y matarlos, y es radical en sus ideales, y de alguna manera Kramsky es su conejo de prueba, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor yo no atrevo a hacerlo, pero tengo a alguien a quien lavarle el coco, que yo soy un poco más inteligente en ese aspecto, y lo lleva muy bien, le dice, toma un arma y le dice por dónde, y pues al final uno se da cuenta de que pues a lo mejor todo esto lo armó él, ¿no? Para llevarse los reconocimientos al último, ¿no? Que cuántas veces no hemos visto que de repente los asesinos seriales se vuelven héroes, ¿o no? Como Ted Bundy, que de repente, ¿no? Como estrellas de rock. Entonces, yo creo que en ese aspecto la película está muy bien llevada con este tipo de situaciones que a veces la realidad supera la ficción. ¿Es dedicada a Carlos Cobos? Ahí vemos que al final se dedica algo que es verdaderamente un homenaje a él. Bueno, en un principio no, o sea, no es una película pensada en que fuera un homenaje a Carlos. Lo que sucede es que ya en los procesos de postproducción, pues nos enteramos del fallecimiento de Carlos, y yo decido poner, antes del roller de créditos finales, decido poner una especie de dedicatoria, ¿no? a él. Es curioso que... Bueno, yo la carrera de Carlos la seguí desde hace mucho tiempo, no recuerdo alguna obra de teatro que fui de muy joven. Lo vi en el teatro y me impactó su capacidad histriónica, un gran actor. Yo creo que uno de los grandes primeros actores de México, poco igual y poco valorados, poco en la mira, ¿no?
Y yo escribí este personaje de Corona pensando en Carlos. Entonces, cuando le ofrecí el papel y me dijo que lo quería hacer, pues para mí fue algo maravilloso, ¿no? De repente uno como director de una ópera prima no cree que pueda tener acceso a cierto nivel de actores o a tener un muy buen reparto. Y yo pues aquí me topé con grandes actores y con grandes amigos, ¿no? A Fernando Becerril ya lo conocía, y bueno, Jimena Ayala, Vanessa, Darío, Poncho, etc. Creo que se logró un gran casting, un muy buen reparto. Creo que como individualmente funcionan y como conjunto son como un gran grupo que pues pintan muy bien en la película. Y en el caso de Carlos, pues para mí es un honor trabajar con él. Creo que fue